Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Estos son nuestros titulares. Damnificados por el incendio de unas viviendas en Cartago necesitan ayuda y Palmira está colaborando. 57 luminarias fueron ubicadas en 2 kilómetros de la vía de Barrancas. Gobernadora del Valle Lilian Francisca Toro entregó anoche el balance de lo que ha sido hasta ahora su gestión. En marzo se presentó un promedio histórico de lluvias, esto como consecuencia del debilitamiento del fenómeno del Niño. Y en los deportes, Nairo Quintana correrá el Gran Premio Miguel Indurain. El lunes inicia la cita con la Vuelta al País Vasco. Y en entrevista con la prensa inglesa, el Tigre Falcao García dijo que viene preparándose para dar lo mejor de sí en los aspectos deportivos. Los damnificados por el incendio de Cartago están necesitando ayuda y Palmira les está brindando este apoyo. Está recibiendo utensilios, comida no perecedera y también ropa en buen estado. Todo esto lo puede dirigir a la oficina de la gestora social. Con el fin de ayudar a las personas damnificadas con el incendio en el municipio de Cartago, Palmira se une a una recolección de artículos no perecederos. Si usted desea ser parte de esta bonita causa, escuche atentamente los lugares donde puede hacerlo. Bueno, se han dispuesto dos sitios de acopio en el municipio de Palmira para poder obtener allí los recursos que hemos solicitado a la comunidad, la Cruz Roja y el despacho de la gestora social que está ubicado aquí en la alcaldía. Estamos pidiendo alimentos no perecederos, agua y ropa en buen estado para llevarle a más de 200 familias que fueron las damnificadas hace ya 2 semanas en el municipio de Cartago. La próxima semana serán enviados todas las donaciones del municipio de Cartago. Teníamos previsto llevarlo este fin de semana, pero gracias pues al apoyo que hemos tenido de la comunidad palmirana, nos han solicitado que les demos unos días más para poderlos llevar. Estaremos con la gestora social, la doctora María Esther Huendica, programando entre jueves y viernes de la próxima semana llevar todos estos alimentos, igualmente toda la ropa que nos han dado al municipio de Cartago. Esa es la invitación para que todos los palmiranos se unan a donar alimentos no perecederos, artículos de aseo y ropa para los damnificados del incendio en Cartago. Bueno, estamos pidiéndole a la comunidad palmirana que se vincule a esta iniciativa de la doctora María Esther Huendica y del doctor Jairo Ortega Zamboní en el municipio de Palmira para que Palmira diga sí, colaboramos con las personas damnificadas de Cartago. Alimentos no perecederos como frijoles, arroz, el café, panela. Estamos pidiendo pañales, estamos también solicitando papel higiénico, agua, ropa para todas estas personas que fueron damnificadas en Semana Santa y que son 200 familias, pero pues es un número más de 1000 personas las que están siendo damnificadas por esta situación. 57 lámparas fueron ubicadas en 2 kilómetros a la entrada de Barrancas. La comunidad se encuentra muy contenta, pues se han reducido los accidentes y los atracos en esta vía. 2 kilómetros de vía con alumbrado público es la obra que se realizó en el corregimiento de Barrancas, hecho que tiene muy contento a los habitantes de ese sector. Afortunadamente, hoy vemos los resultados de la gestión que hicieron el grupo de la Comuna 13, que fueron los presidentes de Tablones, Tienda Nueva, La Vereda La Bolsa y Corregimiento de Barrancas. Gracias a la gestión en el 2013, hoy estamos viendo los resultados en la administración del doctor Jairo Ortega Zamboní. Este trayecto son 2 vías, son 52 lámparas y ya se hizo un ensayo previo y da muy buenos resultados porque va a disminuir la inseguridad, la accidentalidad, ya hay más tranquilidad para la ciudadanía, para la gente de la comunidad. Entonces, un agradecimiento a las dos administraciones, la una porque se sacó el proyecto y la otra porque ya se está haciendo el proyecto. Habitantes expresan que se reducirá tanta delincuencia gracias a la iluminación de esta vía. Pues ya que están en el proyecto de la iluminación de la vía, muy bueno porque hay mucha inseguridad, mucho robo de motos y pues mucho accidente. Estamos muy contentos con el alcalde y entonces pues ahora con el alumbrado que tenemos aquí en la central pues queda de primera. Muy agradecido con el señor alcalde, ya disminuye mucho el ladronismo, los daños que hacen, entonces pues estamos muy agradecidos con él. Aunque los 100 días de gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro se cumplen el próximo sábado, la gobernadora entregó el siguiente balance.
La mandataria hizo énfasis en 6 ejes temáticos en los que puso como prioridad ordenar la casa, incluyendo la salud, la industria de licores del Valle, finanzas y la reforma administrativa, cuyas facultades para iniciarla ya fueron entregadas por la Asamblea Departamental. Otro de los aspectos de los que habló son desarrollo competitivo de la región, los consejos de gobierno para conocer las condiciones de seguridad, la gestión social y los proyectos que están impulsando en materia de educación para Buenaventura. Toro indicó que durante los primeros días de este gobierno, los esfuerzos se dedicaron al fortalecimiento fiscal, a reducir gastos y asegurar la viabilidad administrativa de los proyectos Plan Gobierno, y que el Valle inició su transformación para convertirse en un departamento moderno, eficiente y eficaz. Son 100 días con hechos concretos, no anuncios como quieren hacerlo ver algunos sectores, afirmó la gobernadora. El fenómeno del Niño se está debilitando. El mes de marzo presentó un balance positivo en lluvias. Así lo indicó Saúl Ramírez, técnico de meteorología de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CBC, quien explicó que estábamos en un tiempo seco y entramos en el periodo de transición al periodo de lluvias. Lo anterior ocurre porque la zona de confluencia intertropical, que está en la parte ecuatorial del continente y que provocó las lluvias, empieza a desplazar hacia el hemisferio norte y hace tránsito por Colombia. Aunque no se puede decir por ahora que el fenómeno del Niño ya se superó, abril y mayo no tendrá déficit de lluvias. Está en los promedios históricos, explicó Ramírez. Ante la sensación del calor que todavía se siente en algunas partes del Valle del Cauca, la CBC explicó que poco a poco irán desapareciendo los días calurosos en las ciudades. 1.330 acciones de cobro inició la DIAN en el departamento del Valle. 191 se llevaron a cabo en el municipio de Palmira. En todo el Valle del Cauca se han generado entre el 28 de marzo y hoy 1 de abril 1.330 acciones. Pues la meta es recaudar los 130 billones de meta que tiene la DIAN para el año 2016. Para eso se viene ejecutando un plan de cobro que pretende recaudar 5.4 billones por concepto de gestión de cobro, que es lo que hace el área de cobranzas, y 2.1 billones de gestión efectiva por las áreas de fiscalización, que son las que hacen la revisión de la declaración que sea presentada correctamente o que la presenten las personas que la omitieron por alguna circunstancia. No pagar las obligaciones con la DIAN tiene un alto costo tanto para el país como para el moroso. El no pagar las obligaciones que tiene el contribuyente con la DIAN genera un alto costo tanto para el país como para el moroso. Hay 3 razones principales. Primero, que se priva al país de los recursos para poder obtener los bienes públicos y prestar los servicios que todos sabemos que se financian con estos recursos. También tiene un alto costo financiero para el mismo moroso, porque la tasa de interés que se aplica es la más alta que permite la ley, que en este momentico, al finalizar el primer trimestre, sube en 29.52%, que es un costo muy, muy alto. Y también, observando el debido proceso, nosotros debemos decretar medidas cautelares sobre los bienes de los morosos. Esas medidas cautelares pueden terminar incluso hasta en el remate de los bienes, y cuando esas obligaciones que no se cancelaron tienen que ver con IVA y retención en la fuente, pues también está la responsabilidad penal. Estos son nuestros indicadores económicos aquí en CNC, el enlace de las noticias. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Espacio Vital Spa, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spa encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital Spa para parejas. Espacio Vital Spa, porque tú lo mereces. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia, en CNC Noticias lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira.
Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, bodega 3. Informes 275-1131. Haga la revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Servimoto CDA, el más rápido de la ciudad. Tiempo de revisión 10 minutos. Calle 42, número 34B63. Teléfonos 281-8419 o 281-8422. ¿Son sus sillas giratorias para oficina incómodas, sucias, rotas, se bajan solas, carentes de movimiento o sus rodachines no funcionan? No las bote, yo se las arreglo. Reparación, mantenimiento y venta de sillas giratorias para oficina. Estamos ubicados en la carrera 24, número 3224, contiguo a la Cruz Roja Palmira. Celular 316-285-6782. Sillas y sillas. Academia de Baile Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailoterapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Desde el Banco de la República están circulando 5 maneras para que usted sepa que los nuevos billetes de 100 mil pesos no son falsos. Mire, toque, levante, gire y compruebe. Son los 5 pasos para reconocer el billete. Mire, en el anverso se incluye una imagen del rostro del presidente y otra de cuerpo entero, de la cual se proyectan 2 sombras que contienen los seudónimos que utilizaba como periodista. El bachiller Cleofás Pérez y Hefestos. A la izquierda del billete se aprecia una zona de transición de cambio de color de verde a rosado. En algunas áreas se observan figuras geométricas con diferentes tramas de líneas finas en colores naranja, azul turquesa y tonos de verde. Se aprecia un efecto de cambio de color en los textos 100 mil pesos, Banco de la República y en el fondo de la palabra Colombia. En el reverso se representa el Valle de Cocora y los picos del Parque Natural de los Nevados. Sobresalen 3 fragmentos de la cinta de seguridad de color fucsia brillante. Toque. Al tacto se percibe el alto relieve en algunas imágenes y textos. En el anverso, las 2 imágenes del presidente, los textos 100 mil pesos, Banco de la República y Colombia. Las firmas del gerente general y del gerente ejecutivo, las franjas a los lados del rostro principal, los nombres común y científico del 7 cueros, 7 líneas diagonales en los bordes laterales, el número 100 en braille. En el reverso, la palma de cera con un cosechero y algunas palmas de la parte inferior, el poema de Luis Vidales alusivo a la palma de cera, el logo del Banco de la República. Los textos 100 mil pesos y Valle de Cocora, levante. Las imágenes coincidentes del pájaro barranquero y del texto BRC,
impresos parcialmente por el anverso y reverso, se observan completas al trasluz. También al trasluz se observan las marcas de agua con el rostro del presidente y el número 100. Al observar la cinta de seguridad al trasluz, se aprecia el texto BRC y la silueta del pájaro barranquero. Gire. En el anverso, al girar el billete, la flor del siete cueros presenta un efecto de cambio de color de verde a azul y, de manera simultánea, el círculo de color verde intenso presenta movimiento. En el reverso, al girar el billete, la parte izquierda de la cinta de seguridad cambia de color fucsia a amarillo verdoso. En el anverso, al observar el billete en posición casi horizontal desde la esquina inferior derecha a la altura de los ojos, se descubre el texto BRC en la franja azul turquesa. Compruebe. Exposición a la luz ultravioleta. Al exponer el billete a la luz ultravioleta, su superficie debe mantenerse opaca, con excepción de pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas aleatoriamente en todo el billete. En el anverso, la cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo de forma intercalada. La serie ubicada en la parte inferior muestra fluorescencia en amarillo y algunas figuras geométricas. Microtextos y la imagen del pájaro barranquero presentan fluorescencia en verde y naranja. En el reverso, algunas figuras geométricas, el microtexto y la imagen del pájaro barranquero muestran fluorescencia en verde y naranja. Microtextos. En el anverso, al observar con lupa, se pueden leer los textos Banco de la República y BRC. Ubíquelos en las figuras geométricas a los lados del personaje de pie, en la franja verde claro y en la línea vertical azul turquesa. En el reverso, se lee el texto BRC en dos nervaduras de las hojas de la palma de cera principal, en dos de los troncos de las palmas inferiores y en la silueta de las montañas. El precio de los combustibles fijados en el mes de marzo continuará en el mes de abril hasta que no se fije una nueva tarifa. El Ministerio de Minas y Energía informó que los precios de los combustibles no tendrán cambios para este mes de abril. Se mantendrá el precio de la gasolina con 7.612 y de la CPM con 7.307. En este mes, la reducción de la cotización del galón de gasolina bajó 106 pesos a comparación de febrero, mientras que la CPM 11 pesos. De acuerdo con el Ministerio de Minas, la disminución de los precios se debe a la tendencia de que se ha presentado en los precios internacionales de los combustibles y en cotizaciones de los biocombustibles. El Ministerio aclaró que los precios de los combustibles fijados para el mes de marzo se mantendrán vigentes hasta tanto se expida una nueva resolución durante el mes de abril. De acuerdo con el Gobierno Nacional, si se presenta alguna modificación sobre el particular, será anunciada previamente a todos los agentes de la cadena. Más del 6% de los hombres y el 9% de las mujeres padecerán de obesidad. Todo esto tiene que ser estudiado por el Ministerio de Salud para que la alimentación sea más balanceada. Más de uno de cada 10 adultos en el mundo es obeso, es decir, el doble que hace 40 años, y la proporción volverá a duplicarse de aquí al 2025, reveló un informe. La investigación publicada por la revista The Lancet advierte sobre el riesgo de una crisis de obesidad severa y enfermedades provocadas por exceso de grasas y azúcares en países ricos o de medianos ingresos, porque los kilos de más siguen afectando principalmente a las naciones más pobres. A escala mundial, entre los hombres la proporción de obesos se triplicó, pasando de 3,2% en 1975 a 10,8% actualmente, unos 266 millones. Entre las mujeres aumentó de 6,4% a 14,9%, 375 millones, indica el estudio. Para atender este problema será necesario adoptar políticas sociales y de alimentación que mejore la calidad alimentaria entre los más pobres, pero también evitar el consumo excesivo de carbohidratos procesados y otros alimentos no saludables. Para el caso más extremo de la obesidad, la cirugía puede ser un recurso más eficaz. El estado del tiempo también es noticia aquí en CNC, el enlace de las noticias. Bienvenidos a toda la información nacional aquí en CNC, el enlace de las noticias. En Cartago, fue capturado Johan Augusto Oesa García, alias Juangui,
presunto cabecilla del brazo armado de la estructura criminal La Cordillera, sindicado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en concurso con homicidio, tráfico de drogas y extorsión. La detención fue adelantada por unidades de la Policía Nacional adscritas a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Tras labores de seguimiento, las autoridades lograron establecer el paradero de este peligroso delincuente, desarrollando así una operación que permitió su arresto en momentos en que se movilizaba en un vehículo. Este sujeto se desempeñaba como hombre de seguridad y confianza de Ferney Vélez Hernández alias Garra, actual líder principal de la mencionada estructura criminal que delinque en el eje cafetero. Asimismo, era el encargado de direccionar las acciones delictivas en la ciudad de Pereira y sus alrededores. En su contra pesa una notificación mediante circular azul de Interpol y dentro de su prontuario directivo es señalado de ser el encargado de coordinar los homicidios y otras acciones cometidas por la red. De igual forma, utilizaba estrategias para el financiamiento estructural mediante la modalidad de gota a gota, con cobros excesivos de intereses, despojando a sus víctimas de inmuebles o bienes mediante la obligación del traspaso de los mismos. Se estableció mediante actividades de recolección de información e investigación que esta estructura criminal habría consolidado su accionar delictivo en diferentes municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, contando como principales fuentes de financiación el narcotráfico, tráfico local de estupefacientes, extorsiones, entre otras. En el desarrollo de la operación se logró la incautación de documentación falsa con la que este sujeto se haría identificar al momento de su captura en la ciudad de Cartago. Pese a que durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos que le fueron imputados, el juzgado sexto con funciones de control de garantías de Pereira determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, siendo recluido en la cárcel de Buga. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la ministra de Transporte, Natalia Abello, lograron acuerdos para avanzar en obras de gran importancia para la conexión efectiva entre los municipios del departamento, principalmente de aquellos que son prioridad para el desarrollo económico de la región. Se revisó la vía Buenaventura. En la vía Buenaventura, con los últimos acuerdos, ya se termina totalmente la obra. En el año 2016, el 85% está terminada. Y quedan faltando unas APPs para hacer unos tramos pequeños. La mandataria de los vallecaucanos aseguró que las obras que se desarrollan actualmente en la vía que de Cali conduce a Buenaventura serán terminadas en diciembre del presente año. Asimismo, la ampliación de la calzada de entrada al distrito será de mayor extensión. Y la solicitud nuestra fue que no llegara la doble calzada solamente hasta el Sena, sino que llegue hasta el Hotel Estación para que mejore la movilidad de Buenaventura. Por su parte, la titular de la cartera de transporte expresó el interés en gestionar en conjunto con la Presidencia de la República los recursos para la ejecución de proyectos que aún están pendientes, como la remodelación del puente de Juanchito, entre otros. De resaltar, definimos los recursos para Juanchito, ahí los accesos al puente dentro del proyecto Cali Candelaria se iniciarán las vigencias futuras de manera inmediata, que están dentro del programa del PIPE 2.0, 20 mil millones de pesos, para los cuales esperamos obtener los trámites y las aprobaciones dentro de los próximos meses. Indicó que las obras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estarán ejecutadas en un 100% a finales de este año, y así poderse certificar como terminal aérea internacional, siendo el primero en hacerlo en 2016. Ya se pueden ver las obras del Muelle Nacional, cómo se han venido haciendo la remodelación y las mejoras. En el Muelle Internacional ya se ven los alcances de la ejecución de la misma, estamos aproximadamente en un 37-38% de ejecución. Ya también se ve el viaducto, cómo va la construcción. Aún quedan temas pendientes como el de los predios para las obras del aeropuerto de Buenaventura y la posible entrega del muelle turístico de la ciudad puerto al departamento. CNC Noticias llegó hasta la terminal terrestre de Quibdó, donde se evidenció que los pasajeros y funcionarios de la misma paralizaron sus actividades debido al paro armado declarado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. La Policía Nacional, en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunto Titán, el día de ayer se activó un puesto de unificado aquí en el comando del departamento con el propósito de establecer un plan de anticipación contra acciones que se puedan presentar en contra de la fuerza pública, específicamente de la policía. Esto es con el ánimo de atender unas posibles amenazas que existen en contra de los firmados debido a unas acciones contundentes, unas operaciones que se han realizado en los municipios de Puerto Melú, en el sector de Docordó. Claramente son acciones con el propósito de capturar y sobre todo llevar a recaudo de la Fiscalía y de las autoridades aquellas personas que están delinquiendo en el sector rural.
La desolación se apoderó en 23 municipios del Chocó. En estas fotografías se muestra el temor de los pobladores ante las represalias que tomó esta banda delincuencial después de que la policía diera de baja a uno de sus cabecillas, Jairo Durango Restrepo, alias Guagua. Estamos en un alistamiento permanente. Estamos nosotros dando consignas a todo el departamento para que esté en la disponibilidad. Estamos verificando novedades. Con obvias razones es preocupación en la comunidad por las campañas y esas propagandas que están sacando a nivel del departamento a través de medios escritos y a través de grafitis que se están haciendo en algunas casas, y eso ha ocasionado preocupación. Entonces, por eso nosotros invitamos a la comunidad en general, para que existe una amenaza directa, se acerquen con el propósito de hacerles el acompañamiento con inteligencia y policía judicial y proceder a las investigaciones correspondientes. La amenaza está dada, es en contra de la fuerza pública y específicamente de la policía. Las familias son temerosas cuando salen estos anuncios, independientemente que el Estado se pronuncie que hay seguridad, que hay garantía. Nosotros no queremos asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar, porque casos se han habido y la verdad es de que extrajudicialmente, extraoficialmente, conocemos un documento donde se está promoviendo un paro de 24 horas y las comunidades lo que han manifestado es preocupación sobre esa situación. Sí, el municipio de Río Sucio es un municipio donde hay presencia de varios grupos al margen de la ley, y este grupo que se hace llamar los gaitanistas, para nadie es un secreto que habitan en el municipio de Río Sucio, hacen presencia en el territorio. El puerto fluvial de Quibdó también laboró de manera irregular. La comunidad chocoana espera que, pasadas las horas del paro, puedan retomar sus actividades y recuperar el tiempo y dinero perdido. La superintendente de los servicios públicos domiciliarios estuvo en la ciudad de Cartago en una visita consultiva con el gerente encargado de las empresas municipales, con el objetivo de analizar varios aspectos que hacen parte de la intervención que la Superservicios realiza a la entidad, y también para responder a la gran incógnita que ha surgido recientemente de si realmente en Cartago será o no privatizada. Decisión tomada no hay hoy todavía con respecto a Cartago. Lo que hemos hecho hoy como superintendencia es cerrar un ciclo de mesas que traíamos programadas desde el año pasado, esperando una propuesta del señor alcalde municipal, que nos pidió a nosotros un plazo en el mes de enero para poder presentar una propuesta como autoridad, como responsable de la prestación de los servicios públicos. Él hoy, después de haber hecho un análisis de una propuesta que presentó el sindicato, yo quiero aprovechar los medios de comunicación y decir en este espacio, la superintendencia aperturó las convocatorias, propuestas, iniciativas de todas las voces sociales de la ciudad para nosotros recibir propuestas de solución frente a Cartago. Y solamente hasta el 8 de marzo recibimos una de la organización sindical, y hoy hemos recibido y escuchado la del señor alcalde. ¿Qué viene ahora? Ya se cierra este ciclo de mesas abiertas a los vocales, a los veedores, a la organización sindical y a los gremios de la junta consultiva. La superintendencia evaluará y tomará la mejor decisión. Escuchando miembros de la organización sindical, muchos no comparten la propuesta que presenta el señor alcalde, otros sí. El tema es financiero. Efectivamente, la propuesta que nos ha presentado a nosotros la organización sindical implica una capitalización del Estado, gobierno nacional, que es un tema que se sale de las manos porque pues, no sería posible. Ahora vamos a evaluarla del señor alcalde y tomaremos la decisión en el menor tiempo posible. Aprovecho y aclaro aquí, nadie ha venido a entregarle la empresa EPM. Se especula demasiado y los medios de comunicación de verdad no deberían de prestarse a eso. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir nosotros que es que hoy vengo yo a entregarle la empresa EPM? O Aguas de Manizales o Aguas de Pereira, por favor. La decisión que se tome aquí tiene que ir sujeta a una convocatoria pública, donde se presenta todo operador que esté interesado en decir yo sumo el negocio de energía, si está interesado y tiene el músculo financiero necesario para soportar y respaldar primero las deudas pretoma. Cuando nosotros entramos a tomar posesión quedaron 17 mil millones en deudas pretoma, que quien asuma el negocio tiene que empezar por tener esos recursos para poder respaldar esa deuda, porque si no entrarían los embargos directos a Encartago de manera inmediata. Segundo, tiene que tener una capacidad financiera para seguir respaldando la compra de energía, porque es que estos son mensuales, 1.000, 2.000 millones para poder soportar a XM y no tendríamos cómo. Entonces, como mínimo tendríamos que estar hablando de 35 mil millones a un operador que quiera entrar, asumir el tema de energía en Cartago.
pero hoy no podemos decirle a los cartagüeños que nosotros vinimos a entregar la empresa. Eso no es verdad. La empresa sigue siendo de los cartagüeños. El señor alcalde presentó una propuesta que será evaluada por nosotros, haremos el pronunciamiento oficial. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC, el enlace de las noticias. En el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira contribuimos en la disminución de la accidentalidad vial y la contaminación atmosférica con un minucioso diagnóstico, aplicando la tecnología de punta con el fin de que todos los ciudadanos tengamos derecho a una vida sana, brindando así una cultura constante a la ciudadanía en general. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, 20 años. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, salas de velación, pensiones SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia, en CNC Noticias lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Academia de Baile Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailoterapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, bodega 3. Informes 275-1131. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Un amanecer que nos muestra el esfuerzo de una región. Un país que crece con buenos sentimientos, libertad y confianza. Somos tu compañía, porque ahora la energía es otra cosa. Dice, energía para tu vida. Y llegó el momento de los deportes aquí en CNC, el enlace de las noticias con Oscar Sanz. Gracias, Diego. Buenas noches. Bienvenidos a los deportes. Nairo Quintana correrá el Gran Premio Miguel Indurain y el próximo lunes inicia la cita con la Vuelta al País Vasco.
El equipo telefónico encabezados por Nairon mantendrán grandes retos para el mes de abril. El colombiano Nairo Quintana será la punta de lanza en el Movistar Team de la Vuelta al País Vasco, que comienza el próximo lunes. Si bien el reciente ganador de la Vuelta a Cataluña calentará motores este sábado en el GP Miguel Andurain. Así comenzará el intenso mes de abril para el conjunto telefónico, que también afrontará la Vuelta a La Rioja y al Tour de Flandes. Apenas saboreando el triunfo de Cataluña, Nairo Quintana reaparecerá este mismo sábado en Estrella. Las clásicas tienen cita con Flandes este domingo. Movistar afrontará el segundo momento de la temporada, que buscará la suerte que se negó en el equipo en las tres pruebas sobre la pavé de la semana pasada. Ya el lunes día 4 cita con la Vuelta al País Vasco, donde Movistar acude con un potente equipo liderado por Nairo Quintana, con la moral en las nubes después de conquistar la Vuelta. Palmira está marcando la pauta para mantener el buen desempeño deportivo en cuanto a eventos y apoyo a los deportistas. La zona rural también ha sido incluida. Ya se han nombrado unos monitores deportivos, primero porque hay que promocionar y masificar el deporte. Ejemplo, ya se han enviado unos entrenadores y monitores para Rosso, para tener ya deportistas de competencia tanto en atletismo, en lucha y pesas y en otras áreas. Lo mismo se está haciendo en el bolo, en la buitrera, en Juanchito ya se designaron algunos otros monitores, y lo que queremos es que se vinculen los deportistas de ese sector al desarrollo deportivo, que no sean únicamente también pues de la parte recreativa, que es muy importante, pero que se vinculen ya como deportistas de las diferentes selecciones. Ya se ha tenido en cuenta y además ya se está proyectando con el señor alcalde y el gerente realizar los Juegos Rurales. Asimismo, se tiene estipulado la fecha para los Juegos Intercolegiados y Escolares de la ciudad de Palmira. Ya tenemos lo más inmediato, que son los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados, que tiene la inauguración el próximo 8 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Cubierto. Se estima que gran parte de las instituciones educativas, tanto urbanas como rurales, participarán de este evento. En entrevista con la prensa inglesa, el Tigre Falcao García dio declaraciones de lo que tiene en la mira para regresar triunfalmente nuevamente a las canchas. Después de esa fuerte lesión que lo alejó del Mundial de Brasil 2014, él piensa tomar revancha en los Olímpicos de Río en este año. Radamel Falcao García volvió a dejar sentada su posición en cuanto a la ambición o el deseo que tiene de querer estar en la Selección Colombia Sub-23, que participará en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En entrevista con la prensa inglesa, el Tigre dijo que viene preparándose de la mejor manera en todos los aspectos y que ve la opción de las Olimpiadas como una revancha personal para su obligada ausencia del Mundial de Brasil 2014 debido a una grave lesión. Ya lo dije en anteriores ocasiones, por supuesto que me gustaría estar en esa selección que va a las Olimpiadas como una especie de revancha en lo personal por no haber ido al Mundial. Me estoy preparando en todos los aspectos, tanto físicos como futbolísticos y mentales, para ir a los Olímpicos, y si así lo deciden las personas que definen esto, señaló el delantero del Chelsea inglés. Falcao en ese sentido apunta a ser uno de los tres mayores de 23 años que reforzarían el combinado. Sin embargo, sobre los futbolistas que podrían llegar a la selección olímpica, Falcao aseguró que es prematuro dar nombres porque falta mucho tiempo y que porque para la fecha, mediados de este año, los jugadores estarían saliendo de sus respectivas pretemporadas con sus equipos. Falcao, que no tiene competencia oficial desde octubre del año pasado, está listo para regresar a las canchas con el Chelsea en un partido de la Premier League. El Tigre fue pieza clave en las pasadas eliminatorias para la clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2014, pero una lesión jugando para el Mónaco lo dejó por fuera de competencia. En la actual ronda que conduce el Mundial de Rusia 2018, el atacante Samario no ha podido estar con el equipo de José Néstor Pekerman por lesión. Y con esto finalizamos con los deportes. Ya regresate a la pausa. Espere la parte final aquí en CNC, el enlace de las noticias. Academia de Baile Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailoterapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Espacio Vital Spa, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spa encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital Spa para parejas. Espacio Vital Spa, porque tú lo mereces.
No se preocupe, en Vidrios Plateado le tenemos la solución. Vidrios para todo tipo de obras en construcción. Además, le ofrecemos obras en aluminio para arquitectura, divisiones para baño, pasamanos en acero inoxidable. Haga su cotización en la calle 40, número 2723, o comuníquese al 273-5656 o 286-9413. Vidrios Plateado, confianza y credibilidad. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Haga la revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el más rápido de la ciudad. Tiempo de revisión, 10 minutos. Calle 42, número 34B63. Teléfonos 281-8419 o 281-8422. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia, en CNC Noticias lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. ¿Son sus sillas giratorias para oficina incómodas, sucias, rotas, se bajan solas, carentes de movimiento o sus rodachines no funcionan? No las bote, yo se las arreglo. Reparación, mantenimiento y venta de sillas giratorias para oficina. Estamos ubicados en la carrera 24, número 3224, contiguo a la Cruz Roja Palmira. Celular 316-285-6782. Sillas y sillas. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Damnificados por el incendio de unas viviendas en Cartago necesitan ayuda y Palmira está colaborando. 57 luminarias fueron ubicadas en 2 kilómetros de la vía de Barrancas. Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro entregó anoche el balance de lo que ha sido hasta ahora su gestión. En marzo se presentó un promedio histórico de lluvias, esto como consecuencia del debilitamiento del fenómeno del Niño. Y en los deportes, Nairo Quintana correrá el Gran Premio Miguel Indurain. El lunes inicia la cita con la Vuelta al País Vasco. Y en entrevista con la prensa inglesa, el Tigre Falcao García dijo que viene preparándose para dar lo mejor de sí en los aspectos deportivos. De nuevo con ustedes en los sorteos de Gane con Gane Palmira. Hoy vamos a sortear nuevamente un computador todo en uno con impresora incluida. ¿Cómo es la forma de participar? Muy fácil. Simplemente ustedes depositan todas sus colillas no ganadoras de 3,000 pesos en adelante de chance o paga más en los puntos de venta de Gane Palmira. Y por supuesto, aquí tendremos todas las colillas para que tengan la oportunidad de participar y ganar. Para el sorteo de hoy me acompaña Cristian, quien es delegado de Gane Palmira y quien será testigo de que este sorteo se realice de forma transparente. Cristian, bienvenido. Bien, con él vamos a realizar el sorteo de la siguiente manera. Vamos a sacar la colilla que ustedes han depositado en los puntos de venta y esa será la ganadora. Empezamos. Acá revolvemos. Muy bien.
Aquí tenemos. Vamos a verificar, Cristian, que tenga todos los datos y el valor de los 3 mil pesos que debe apostar. Correcto. El nombre es Cecilia Prieto. Bien, aquí está. Cecilia Prieto apostó 6,993 pesos. La señora Cecilia tiene todos sus datos, número telefónico, número de celular, dirección de la ciudad de Palmira. Señora Cecilia, mil felicitaciones. Si usted nos está viendo a través de este espacio, es la feliz ganadora. Recuerden, Gane Palmira tiene muchos premios para ustedes en esta nueva temporada que iniciamos. Los esperamos con otro sorteo a través de este, el espacio de Gane Palmira. Hemos llegado al final de nuestra misión aquí en CNC, el enlace de las noticias. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Buenas noches.